entrega al señor intendente municipal en agradecimiento a todo el apoyo que tuvimos durante este año y el año pasado y por el éxito que fue la mejor vuelta máster de las tres que tuvimos, la camiseta oficial de la prueba firmada por el campeón olímpico Juan Curuchet. Señor intendente. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Bueno, en el nombre de la Comisión Municipal de Ciclismo, quería también agradecerle a todos los medios que se han hecho presentes en este día, en este evento que lleva el nombre de Ricardo Alessandro. La Comisión Municipal de Ciclismo ha decidido hacerle este reconocimiento por toda la labor que ha hecho durante todo este tiempo. Hoy tenemos un complejo deportivo que lo puede disfrutar no solo la disciplina de ciclismo, sino hasta la gente del riding, están la gente del tejo, se han sumado muchísimo y esto no es un trabajo de 5 o 6 meses, de 1 o 2 años, esto viene un trabajo de hace muchos años. Y por eso la Comisión había decidido hacerle este reconocimiento y gracias a Dios que nos tocó un hermoso día, más allá de que había empezado las condiciones del clima no nos acompañaban, pero bueno, apostamos a hacer este tipo de evento y la verdad que muchísimas gracias. Y también le vamos a entregar esta mención también a Ricardo. Bueno, yo lo único que tengo que decir que mi vida fue un poco a través del ciclismo, ¿no? De lo que quiero este deporte. El fútbol es muy lindo, pero este es un deporte, miren la cantidad de ciclistas y todo con un esfuerzo muy grande y con muy pocos medios, muchos de ellos con muy pocos medios, que vienen luchando, luchando, haciendo 100, 120 kilómetros por día, 150 kilómetros por día, para presentarse un día como hoy. Así que bueno, vamos a seguir luchando para que el ciclismo tenga lugar en Salto y en el país que tenga que tener, y un agradecimiento a esta buena Comisión de Ciclismo y aquellos que lo acompañan, porque son muchos los que la están acompañando, es la primera vez que todos se unen para hacer una prueba como esta. Así que estoy muy contento y un agradecimiento a ellos, ojalá sigamos haciendo pruebas como esta.